Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Bihar ere da sorpresan dirik espero, behintzat Iruñean, Kristina Ibarrolaren alkatetza datorkigula ematen du, Beto eta Marragorriek ezinezko egin dute gehiengo aurrerakoia. Frustrada por la jugada del PSN, que es lo que hay que decir, pero es como cuando llega el lunes, que tenemos que juntarnos, tenemos que pelear por el barrio, tenemos que seguir llamando a este grupo municipal que tenemos tan fabuloso para que nos eche un cable en todo, y feliz, no queda otra, o sea... Estoy de mala hostia, sí, pero triste no, porque tenemos camino. El poder tener un alcalde progresista y majo me fastidia mogollón, porque ya sabemos lo que ha hecho la señora esta que ha sido la Ibarrola, ya sabemos lo que ha hecho la sanidad cuando esto, ya sabemos, todo el mangoneo, todo el catering mediterráneo, sabemos, nos conocemos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero aplicar aquí. Por mí, que se vaya a la mierda. Ya le estamos hablando a la derecha de tú a tú. Pizkat pena, baina bestalde batetik poza eta bueno, ba jarraitzen duela eta ezin gara iraganean geratu. Si alguien piensa que con su voto o su veto nos ha castigado, está equivocado. A quien castiga es a Pamplona. En este pueblo toda la vida peleamos, es lo que nos toca, pues a seguir, hasta conseguirlo. Legislatura ikusiko da.